Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Continuamos forjando el desarrollo de nuestro cantón Lago Agrio. Y ahora, desde acá, desde la avenida Circunvalación, los trabajos de rebacheo continúan al igual que en otros sectores de nuestra ciudad. De esta manera, Lago Agrio empieza a mejorar su movilidad vial. A continuación, les presentamos una nota que recopila todos estos trabajos viales que se están ejecutando desde la alcaldía de Lago Agrio. En convenio firmado entre el Gobierno Municipal de Lago Agrio y OCP-Vetra Compañías Petroleras, ubicadas en Ecuador y Colombia, se realizará el recapeo de la avenida Circunvalación con el fin de permitir la movilidad de carros tanques de oleoductos provenientes desde el país hermano Colombia hacia las instalaciones de OCP, ubicado en el kilómetro 4 de la vía Quito. La obra se realiza por gestión del alcalde entre las entidades petroleras en compensación de la utilización de las vías. Los trabajos para el recapeo iniciaron el 1 de junio con la fresada o retiro del asfalto existente en las intersecciones Circunvalación y Quito, restringiéndose el tránsito vehicular en los sitios aledaños. Se pide la contribución a la ciudadanía y a los señores conductores que tomen la precaución del caso y vías alternas. Las molestias de hoy son grandes recompensas en el mañana. El recapeo tiene una extensión de 3 kilómetros que comprende los dos carriles. La renovación de la capa asfáltica, que tiene 5 centímetros de espesor, será desde la avenida Colombia hasta la vía Quito. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta.